Así lucen las obras que se ejecutan en estos momentos en la caleta de pescadores de Barranco Amarillo, pocos kilómetros al norte de Punta Arenas. Están ampliando la infraestructura de este lugar hacia el norte del muelle, con galpones que servirán como astilleros para reparar las naves y una amplia explanada para varar las embarcaciones. La ampliación del muelle viene a solucionar muchos problemas de la pesca artesanal, sobre todo en el varado, que no teníamos el espacio suficiente para varar embarcaciones. De hecho, hoy día con esta emplanada vamos a poder varar a PP, creo yo, unas 150 embarcaciones, más de las que varábamos en el espacio que teníamos anterior. Así que eso es un beneficio grande para la pesca artesanal en general, porque acá tenemos un movimiento de embarcaciones aproximado de 1.000 embarcaciones al año dando vueltas. Por temporada llegan, se van, así que en los tiempos de verano, en diciembre, cuando había que varar, paran todas las faenas, no teníamos espacio donde varar las embarcaciones. Las obras permitirán duplicar la superficie de trabajo en la caleta con una inversión del Ministerio de Obras Públicas de más de 5.200 millones de pesos. Facilitar las operaciones en tierra de la pesca artesanal, además del varadero, ¿no es cierto?, que va a permitir la operación de actividades de reparación de naves bajo techo. También tenemos una explanada importante para el estacionamiento de las embarcaciones cuando hay que traerlas hacia tierra. También en lo que corresponde a estacionamientos para vehículos, eso en general. Lo importante de esta obra es que permite, ¿no es cierto?, beneficiar alrededor de 4.000 personas que trabajan en la pesca artesanal. Los trabajos de ampliación de la caleta de pescadores deberán estar terminados en noviembre. En paralelo, con un aporte de 250 millones de pesos del gobierno regional, van a adquirir un equipo Travel Lift con capacidad para levantar 50 toneladas que permite trasladar las embarcaciones en tierra.